¿Dónde estás tú? Sí, ya te vi, ya te vi. Vamos a llevarnos esta camioneta. Súbanse. ¿Y el otro? Pues ahí me marca. Dale, dale. Dale, caña. Es como normal. ¿Ya se fue? Vámonos ya. ¿Y tu amigo el negro? Vale, tú mandas. Tú delante. ¿Y el negro qué pues? ¿Dónde? ¿Dónde pues? ¿Ya? Dile que se suba. Ya vámonos. Ahorita llega el solo. ¿Qué? Chinga. Ya súbete. Voy mejor que tú. Ahí va la acera, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ya ni me acuerdo cómo se usa esto. A ver. ¿Para qué aviento piedras? Sale. Oh, que él llega solo. No se sube. Ah, ya voy a ir yo porque tú no vas. Sí, yo... pues ya. Espérate, ahí voy. ¿Sales? Enseguida, no me queda muy claro. Tú primero, Que él agente. llega solo, chica. ¿De dónde te diga? ¿De qué trata la misión Cambio de esta o qué? posición. Vamos. Se acabó todo. ¿Ya? Gracias por salvarme el pellejo. Date prisa. Está bien fácil. Ya sabes lo que dicen. Lo que no te mata. Gracias por la ayuda, colega. Te llamo Mer. ¿No te acuerdas cómo mejorar el arma? O no se puede mejorar, nomás la cambias. Te gusta ir al grano, ¿vale? Saca mi todoterreno de US Auto, Mer.
Ay, es de hasta después. Ya ves, ya llegó aquí en negro. John me marcó y luego me purificó. Vámonos, pues. Deja ver si me acuerdo cómo mejorar el arma. Talentos, lista, diario. No se puede. Sí, no se puede. Tienes que hacer un buen de misiones. ¿Agarraste una camioneta? Te lo merecías. Maté un vato. No, lo que quiero hacer. ¿Cómo lo contrato? Mi abuela era muy lista. Era muy dura, ¿sabes? Había ¿Este no se puede? Para sobrevivir en aquella época. No tenían electricidad. Vámonos a una camioneta chida. ¿Qué hora es ese carro tan chafa? Ella sabía dar buenos consejos. Ah, es que este queda aquí, ¿verdad? Ah. Pensé que lo quería contratar, pero no. Vámonos ya. Dale. Sí. Me da igual que lo hagamos, pero quiero acabar con la secta. No lo tienes en... ¿Cómo lo pones? ¿Ahí para qué? ¿Y tu misión es en lo amarillo? ¿Eh? Adiós, pero tu misión es ir a lo amarillo. ¿Por? ¿Eh? Dale. ¿Estás ahí? ¿Y sabes que estos hilos los tienes que destruir, verdad? ¿Y cómo lo vas a destruir? ¿Cómo se avientan? Ya no me acuerdo. No tengo un buen de armas. Vámonos. ¿Por qué pusiste el marcador aquí? Fue el padre quien me dijo. Tu misión es en amarillo. Tu misión es en amarillo, entonces. ¿Qué hacen? Acá es donde si hay gente, irá. Mira. Gente. Vente a la balacera. ¿Ya vienes aquí? Ahora la bola de marihuanos.
Estoy desactivando el arma, me paro. Listo. Necesitamos ayuda. Voy a por ella. ¡Cuidado! ¿Querías acción? Pues aquí la hay. Ya liberamos el lugar. ¿Eh? Liberando. ¿Qué? ¿Se te puso negra la pantalla? Ah, ya llegaron nuestros compas. ¿No habías liberado ningún lugar? Ah, pues así los liberas y ya se hacen tuyos. Pues lo liberaste y se hizo tuyo. ¿Eh? Aquí te puedes, hay municiones, cambias de armas, de las que están por ahí son chidas. ¿Sabes? En otoño llevaba allí a mi hijo cuando era pequeño para recoger manzanas. Ah, ese lugar me trae buenos recuerdos, como a todos. ¿Qué? Gracias por recuperar lo que es nuestro agente. Esta te la debemos. Necesito un exterminador. A ver si puedo contratar yo, Fanta. Hay mucha gente dispuesta a matar enemistas. Solo necesitan. Yo no puedo contratar a nadie. Por fin tienen uno. Cuanto más le quites a la secta, más personas se unirán a tu causa. ¿Oíste? Touch, cambio. Recargar munición y todo eso. ¿Viste lo que te dijeron? Mientras más le quites a la secta. ¿Dónde está? Vámonos pues. Aquí hay armas reparadas, mira. Acá arriba. Aquí, sígueme. Aquí hay un arma ahí parada. No veas qué bichos tengo que cargarme. Esa es buena. Necesito un exterminador. Buen trabajo. La va a agarrar el negro. O negro, ¿por qué me sigue pues? A ver si me puedes ayudar con otra cosa. Nunca en mi vida había visto un oso así. ¿Sí? Si el cuerno es mío. Nunca en mi vida había visto un oso. Vámonos así. Pues. Y acá hay armas. Aquí vete la lista de armas. Aquí compras y vendes armas. Aquí vente. Aquí. Dale comerciar. Y te dice que te venden y que puedes comprar y mejorar de armas. Ya, vámonos pues. Nunca en mi vida había visto un oso así. Sí. ¿Por qué nomás traes esa pistolita? No veas qué bichos carne. Necesito un exterminador. Mira, chécate esta que traigo. ¿Ya la viste? Nunca en mi vida había visto. Mira la mía. De artillería. Vámonos pues. Vamos a robarles una camioneta a estos. El tractor. Necesito un exterminador. No. Vamos pues. Y aquí es donde venimos, aquí enfrente. Ya quita la... el lugar de poner ahí. Pues porque lo tienes en el mapa así. Desactívalo. Tú pusiste el punto ahí.
casi no te oigo. Ese es un lugar que tú pusiste, no es una misión. Vamos al punto amarillo, esa sí es la misión. No, no puedo. Mira, me viene siguiendo alguien, que trae a alguien en la camioneta, vente. Déjalos paro. Mira, me están balaceando, pues, no me ayudas a nada. Ya me fui. Y si estás muy lejos de tu compañero, vuelve. Sí, pues no sé qué estás haciendo. No. Me muevo, cúbreme. ¿Ya vienes o no? Chinga, me están balaceando, pues. Está por allí. Yo no lo veo. Tres pintas, ¿no? ¿Estás? Ponen el mapa al punto amarillo. Aquí Merimei, Folsen está en manos de los santitos. Si alguien me oye. Ya lo voy a poner yo. Con el marcador. Vámonos. ¿Ya vienes o no? ¿Qué chocas, pues? ¡Órale! Sí. ¿Cuál, pues? ¿A cuál? No veas qué bichos tengo que cargarme. Necesito un exterminador. ¿Dónde está? ¿Para qué está hasta ahí al fondo? Que yo no puedo. ¿Y cómo le pongo qué? Muy bien, allá vamos. ¿Cómo le hago? Dice que contratar solo el anfitrión, o sea, solo tú puedes contratar. Vámonos ya, yo no puedo. Es tu misión por eso. Está bien chido mi troca. Próxima vez que estéis en el supermercado. ¡Sale! ¿Te quedas o vas? Y nos separamos o vas con el tío. ¿Viste que cuando los matas llegan los buitres? Ah, ya te vi, vas en la carretera, ¿va? Voy atrás de ti. ¡Los mataron, menso! ¡Qué chingados! ¿Qué pasó? ¡No me deis por muerto aún! ¡El fuego se extiende! Estás todo ensangrentado. Espérate, ahí está en la emboscada. Ahí están arriba. Ah, no, es un perro. ¿Y lo viste este? Están aquí, escondidos. En el cerro. No, hombre, están en el cerro. Mira, pinche perro me está atacando. Órale, güey.
¡Voy a intentarlo! Sí, lo reviví. ¡Tíralo, saqué más! ¿Qué estás haciendo? Ahí derecho hay dos. Vamos, vamos. Sí, pues son las doble cabinas. Esta era la mía. ¿Qué traes? Me apunto. Yo manejo. Vámonos. ¿Dónde te vas tú? ¿A la otra? Vámonos, tú sígueme. No se frena. ¿Ya vienes? Aquí hay algo. Pues vente, pues es que todavía no tiene nada de control. En las carreteras a mí ya me protegen. ¿Dónde están? Sí, es que era uno que trae la corona. Son miembros importantes. Tienes que matarlos, pero son más difíciles. Vámonos ya. Vámonos todos en la misma, vente. ¿Por qué trae la pura pistolita? Que él llega solo. Santitos, vais a morir. Macho, no tiene nada de control para atacar. ¿Cuál es? Ahorita que lleguemos aquí hay que avanzar rápido en la misión. Que tengas más control. Te desbloqueen más armas y más personajes. Hay personajes que son en la historia, los puedes contratar y son bien chidos. Yo tengo dos o tres. Y tengo un perro. ¿Cuál? Ten cuidado cuando te acerques a Folsen. La secta se ha apoderado del pueblo. Que hay que detectar todo el pueblo, gente. Aguas ahí, corre, que hay que francotiradores, eh. Sí, no está difícil. ¿Quién es? ¡Fuémonos de ellos! ¡Estoy sufriendo daño! ¡Ha sido apoyo aéreo! ¡Ha subiendo! ¡El piloto es un elegido! ¡Uno de los mejores soldados de la secta! ¡Si no nos ocupamos del avión, estamos perdidos! Ocúltate para que te recargues un poco. ¡Hasta nunca, soplapollas! Sí. Llega el apoyo aéreo. Sí. Ahí está un güey de la corona, déjalo ver con todo. Ahí, ya lo tumbé, ya lo tumbé. Voy con todo. Tiene el apoyo aéreo, cuidado. A ver, no le diste. El avión no me están atacando.
¿Ya no hay más malos? Gracias, agente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ahí, ahí. Dale. Sí, lo has conseguido. Más está malito. Claro. ¿Y lo tumbaste? No lo conseguimos. Sí, te tocó la primera misión donde te cae el helicóptero y todo eso. Él le secará toda lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte tri... ¿Qué hay más otra misión? ¿Sigue? Me encanta esa canción. Hermanos y hermanas. Me preguntaba cuándo te dejarías caer. Hay alguien que no juega según las reglas. Alguien que no. Ah, tienes que hablar, creo que con ella, ¿no? Habla con ella. Aquello que legítimamente pertenece al padre. Son unos asesinos y unos cobardes. Pero Dios los está viendo. Y nos guiará hasta ellos. Los encontraremos y serán castigados. Esta es la voluntad. Tienes que hablar con ella, ¿no? Sí. Ahí te aparece arriba en su cabeza, mira. ¿No ves? ¡Que alguien me ayude! Llegas justo a tiempo. Me equivoqué, aventé una granada. ¿Qué te pasó? ¿Dónde estás? Ah, ¿estás haciendo la misión? ¿Eh? Cúbreme, voy para allá. Muy bien, por ahora me quedo contigo. Hola, tío. No te... ¡Haz la misión! Para agradecerte lo de esos putos sectarios. No te oigo. O sea, ahí vete, ahí está el de las armas, ahí métete. Dios ahí métete. Bendiga a este estúpido pueblo. ¿Eh? No te oigo. Sí. Ah, ¿por qué me están disparando? ¿Eh? ¿Por qué me estaban disparando tus compas? ¿A mí? ¿Será porque le di un golpe a uno? ¡Respaldadme! No, ya, vámonos. Pues es que no sé qué misión te dijeron. ¿Qué misión te dijeron? Espérate, ahí vienen unos, ¿eh? Ah, no, se fueron. El silo.
Ya lo troné. No, no troné. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Un placer! ¿Cuál perro? ¿Te atacó un perro? Cambiar las armas a ellos, luego están chidas. Vamos pues a la misión. Espérate, déjame jugo. Dale. ¿Dónde? Ah, sí, él se va a ir en el carro. No sé. Pues se va atrás de ti, ahí viene. No sé. No creo que se pueda. Pero con eso puedes agarrar gente. Se dio un balazón, ¿no? A ver, espérate, yo tengo francotirador, espérame aquí. Ya mato a ese. Ahí voy, ¿eh? ¿Ya lo, sí lo estás viendo? Mira. Estoy viendo a los santitos. ¿Viste? Entendido. Están matando a muchos, vamos a matarlos. ¿Ya viste? ¡Todo listo! Claro, ¿por qué no? Está matando un montón. No manches. Te estoy diciendo que vamos y te veo por mi mirador que ya estás corriendo para allá. ¿Qué va? No me cuadra. Esperando órdenes. La última vez que fui me dijo que estaba fabricando un campo de fuerza para echar a los invasores. Cuídate. ¿Está mi formación, no? ¿Eh? ¡Un segundo, socio! ¿Te está dando información? Yo no dije quién vive y quién muere. ¡Oye! He oído que John ha pillado a Hudson. Eso no puede salir bien. Necesita ayuda. Hasta la próxima. Ya, ok. ¿En qué nos vamos? No iba a caer tan fácilmente. ¿Dónde está? ¿Te agarraste el cofre que estaba aquí? Un tiempo. Muy bien. En la casita. Ah, mira, esta arma está chida. Mira bien. Esta que está aquí. ¿No la agarraste? ¡En posición! Ah. Ah. ¿Quién disparó? Vámonos ya, ya déjalo que se quede ahí. Sí, pero ahorita va a ver. ¿Eh? ¿Desapareció? Ya. Pero, ¿el carro dónde está? No.
Ahorita agarras a unos con el tractor, a ver qué les hace. Dale, dale. Tienen dos alarmas, hay que desactivarlas. ¿Desde aquí? Tenemos que esconder. ¿Dónde? Así vamos. Sí. ¿Ya mataste a uno o qué? Allí hay enemigos. Tírate hasta el suelo, ponle, deja el picado a ver. Ah, no, no se puede. Nuestra familia no vive en una nube. Vamos a matar a esos, Ira. Nuestra familia no actualiza su estado. Ya tiraron a las alarmas, chingado. Vamos. Van a llegar un buen si no desactivamos esas alarmas. ¡Enemigo avistado! ¿Dónde está la otra? Ahí vienen, ¿verdad? Vas a dejar. ¿Les estás dando o no? ¡No va! ¡Sigo a la vista! ¡Agárrame! ¿Por qué no te oigo? No te oigo nada. No te oigo nada. ¿Me oyes? ¿Qué te saliste? Ahora vamos a hacer una misión de mi partida, ¿no? Porque yo no me acuerdo qué tengo que hacer yo, a ver. ¿Cómo me salgo? ¿Ya me salí? De tu partida. Cabrón. Hola, ¿qué pasa? Tengo hasta un perro, pero no me acuerdo cómo se... ¿Cómo usarlo? Siempre me pierdo. Me llamo Jess. Ya te mandé la invitación. Seguro que esos edenistas de mierda no meten estabilizadores en su reserva de combustible. El rastro se desvanecerá pronto. Está claro que sabes muy bien lo que haces. Gracias por ayudarme a salir. Me llamo Jess. Si estás plantando cara a la secta, imagino que ya habrás conocido a mi tío Dutch. Mira, no tengo tiempo que perder y voy a ir directa al grano. Estoy siguiendo a alguien que se hace llamar el cocinero. Es el mal personificado. Hay que acabar con él. ¿Ya? Sígueme, por aquí. ¿Ya entraste? ¿Está cargando o qué? Ya no, ahí voy.
esto. Hecho. Querías que viniera y aquí estoy. Lista. ¿Y ahora qué? ¡Joder! ¿Ya te llegó? Es que estaba acordándome cómo usar estos. Ahí va. ¿Listo? Tengo que seguir a una que se llama Jess. La voy a ir siguiendo. ¿Dónde estás? ¿Ves eso? Entonces vamos a seguir a esta. Inocentes quemados. Por supuesto. Vivos. Donde tú digas. Esa maldita secta se está llevando a todo el mundo. Te sacan de tu casa, del bar, de la iglesia. ¿Y vienes para acá o qué? Les da igual dónde estés. Luego te dividen en dos categorías. Ahorita débiles o fuertes. Ahorita llega. Jacob está creando un ejército. Y el tengo una francotiradora de amiga de las chicas. Acaba muerto. Yes. Fortalecer la manada lo llama. Asesinato indiscriminado de Jacob. No, me la dieron. En una misión. Estuviese pasando porque nadie quería que... ¡Voy! Ella sí. No, también ataca directo, pero... Pura pistola de francotiradores ya de cerca. Ahí está la secta, vamos. Si nos cargamos a esos santitos. Ojalá no estuviéramos en lugar de seguidos. Me gustaría decir. ¡Sí, joder! Sí, pone que sí. Voy a acercarme por aquí. Se dice que tu progreso se va a guardar, nada más. ¡Vente! ¡Voy para allá! ¡Es el padre de tu pecado! Ah. ¿Dónde está Jess? Ah, ya. Acabo ¿dónde de estás ver tú? Mi vida pasar ante mis ojos. Era como uno de esos videoclips de rap. Sí, se te guarda. Culos de todos los colores meneándose. Vale, vale. ¿Por qué no avanza la morra? ¡Órale! ¡Ahora sí que estoy cabreada! Dice, ya. Tengo que seguirla a ella. Y luego está el que estamos siguiendo. El cocinero. ¡Mierda! Uno de los predilectos de Jacob. El que lidera sus purgas. El cocinero se ha tragado todas las mierdas de Jacob. Pero ese cabronazo va a recibir su merecido. ¡No! Ah, me quitaron a una mujer porque estás ayudándome. Déjala, pongo de francotiradora porque es la más chida, esa que tengo. Sí, tenemos que ir con ella. ¿Me pongo el perro o me pongo la francotiradora? Sí. Yo tengo el perro. Sí, vamos. Con la mujer. ¿Ya viste que ves? Tengo un puma. Ahí está enfrente. ¿Eh? Sí, puede ser, yo creo. Vamos, dice que llega el punto de vigilancia, gente. Vamos a matar a todos estos. Tiene a la gente en jaulas. Vamos, juntos. No quiero morir aquí. ¡Socorro! Aún falta gente. Me están quemando, me están quemando. Ayúdanos a salir de aquí. No, me están quemando. Aquí. Gracias. No, me estaba quemando. Hay que liberar a estos.
Ah, están todos muertos. ¿Quieres oír por qué lo llaman el cocinero? Hace un par de años, Jacob mandó a uno de sus hombres a por una familia. Sí, yo lo voy a acariciar. Primero dejó que se murieran de hambre. No les daba. ¿Qué me estás viendo? Primero dejó que se murieran de hambre. No les daba ni una gota de agua. Después de tres días, tenían tanta sed que decidieron beberse su propia orina. Hay que seguir a Jess, sigue hablando. Pero los niños no querían. Y aunque los padres los obligaban. No, sí. Pero deja poner a la francotiradora, esa es más chida. Esa. Al cocinero no le hacía gracia eso. Así que amarró a los... Yo puedo poner tres. Yo tres. Voy justo detrás. Te dio un buen de cosas. Que municiones, explosivos y no sé qué tanto decir. Vamos a seguir a esta morra. Me muevo. Voy a buscar mejor vista. Los van a ejecutar. Vale. Ya lo aseguramos, ¿no? ¡Joder, ayuda! ¡Órale, pues! Pues el cocinero tenía atados a los padres a los postes y les dio un poco de agua a los críos. ¿Pero qué? Les preguntó si tenían hambre. Los niños famélicos dijeron que sí. ¿Qué le pasó, José? A pedir comida. Están disparando. No manches. Se acercó a sus padres. Se quedó como tiesa. Les quitó los zapatos y empezó a canturrear. Este puso... Hay uno ahí. Les quitó los zapatos. Le iba a dar con el franco. Y empezó a canturrear. Este puso un huevo, este lo frío. La sangre manaba a borbotones. Si puedes, hombre, échale. Inténtalo. No me sentía así desde Afganistán. Están ahí tirados, vente. No, eso ya no, vente porque se te va a desconectar. ¿Sí vienes? ¡A mierda! ¡Coño! ¡Vuelve a hacerlo! Échale. ¡Y te rajo la garganta! Le di un balazo y dijo que me va a rajar la garganta. No, esa no, esa es... Estoy haciendo la misión. Es el que dirige el cotarro aquí, ha formado un ejército. ¿Hay más ahí? Dulce y empalagoso olor a carne asada. Sí, sí. Nunca olvidaré ese olor. Oye. Cuando dejaron de gritar, miré alrededor. Se había ido, así, sin más. Está echando un sermón. Un demonio en medio de la noche. ¿Y lo oyes tú también? Pues eso. Por eso lo llaman el cocinero. Sí.
No, en el juego. Jacob Seed es el que manda aquí. Es un ex soldado, veterano de combate y un psicópata. Dice que lleguemos al punto amarillo, vamos. Que iba a estar difícil, dice. No es buen lugar. Cambio de posición. Vamos a echar un vistazo. Los débiles son impuros e indignos. Ahí está. Vamos a francotiradores, ¿no? Desde aquí. Sus almas viven en la inmundicia. Los débiles son impuros. ¿Qué son los? Ese mierda no se merece. Asegura el área, vamos a bajar. Ahí voy por ti, voy por ti. Voy justo detrás. Vamos. Soy chafa. Una camisetita, ¿no? El carnicero tiene un lanzallamas por si lo quieres agarrar. Ahí está tirado. Podía haber sido peor. Habla con Jess, ¿dónde está Jess? Vamos a librar esta, ¿no? No, no hay nadie. Un cofre. Debería estar contenta. Pues ya está, supongo. Dutch tenía razón. Ahora que el cocinero ha muerto, no siento. ¿Quién está quemando? Mi único propósito era encontrar a ese. ¿Qué hace ahí tirada? Bien, Dutch tenía razón. Ahora que el cocinero ha muerto, no he perdido mi razón de vivir. Me detiene. Listo. Estamos buenos los dos. Déjame ver. Ah, ¿quieres que nos ayude la arquera mejor? Sí, no. Pero a ver si ahora sí pelea, déjalo así, ¿no? Ahora deja ver a dónde. A ver qué sigue. ¿Después qué? ¿Quién sabe? ¿Tienes fuego? Ah, ¿quién sabe? ¿Vamos a tomar unos lugares o qué? Misiones secundarias, misiones de la historia. Vamos a hacer esta. Tengo unos lugares que tengo que... Aquí está, mira, seguir. Vamos a ese. ¡Vamos! ¿Lo alcancé a matar? ¿El camión por qué se va? ¡Socorro! ¿Ah, tú sí es bueno eso? Vamos a... al lugar. Sí. ¿Manejas o manejo? Maneja tú. Subir atrás de eso, ¿no? ¿Dejamos la arquera o agarramos la francotiradora? Mira, tengo un perro. Tengo un vato que... ¿Qué pasó? Necesito una ayudita por aquí. Hay gente que necesita una ayudita por aquí.
Ya vámonos a pie, ya está cerquita. Después de ti. ¿Te moriste o qué? ¿Tú te moriste? ¿Y no te está ayudando ella? ¿Y por qué no me dices para ayudarte? Soy yo. Oye, pero espérate, te iba a decir que cuál pongo. Mira, tengo el perro, dice, marca a los amigos cercanos, a veces atacará y atraerá un arma. Y el otro es, ¿qué necesitas? ¿Una bomba? Él te la suelta. ¿Quieres ráfaga? Pues acérchate. Ya te das cuenta que te ayuda con... Trae un avión. Un avión, no un señor que tengo de amigo. Tengo otra mujer que dice, dispara desde lejos. ¡Ay, nos están atacando! ¿Está? ¡Ay, cabrón! Ah, espérate, te estaba diciendo. La francotiradora, la arquera. Una que nos da desde un helicóptero, apoyo aéreo. Uno que da ataques, explosiones y el puma. Tengo dos. Vamos a usarlo. Ese siempre es un avión que siempre está volando cerca de mí. Ese parillo, vamos. ¿Te está hablando mi mamá? ¿Qué dice? Ahí está ya escuchaste la avioneta. Ese es mi amigo. Contacto visual. Ah, pinche lobo, me está atacando. Un día precioso para bombardear. Haz tu paro. ¿Lo viste? Pinche. El lobo me estaba atacando. Allá en el lugar donde vamos a ir. Vamos. Chingo, me está dando. Esos que tienen verde tienen más poder. Sí, tienen más poder. Son amigos de la avioneta, pues. ¿Ya le está dando? Lo tengo a la vista. ¿Y el helicóptero qué? ¿Ya le está dando? Ya le di. Ha ha ha.
Oye, ¿cómo les va? Soy un agente especializado del departamento del Centro de Oye, pues si ya no queda nadie. Dale, 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 dale. ¿No le diste? Oh. Está dando el helicóptero. Y también tengo una que me ayuda, que es que trae un helicóptero. Ajá. ¿Limpian todo eso? ¿Hay alguien por ahí que finge ser soldado? Sí, aquí hay tienda. Ahí está, mira, ¿dónde está el arma? Ahí. Deja ponerla del helicóptero. ¿Qué soy yo? Jacob va a mandar a sus mejores hombres a por ti. Ándate con ¿quién? Cuidado, agente. La helicóptero era mi amiga, ¿eh? Solo los enfermos torturan a los animales. Es mi amiga la del helicóptero. Y tengo más balas para los santitos que digan que no es así. Ve pues a ayudarle a esa. Este lugar se ha ido al garete. ¡Eh! ¡Eres tú! O sea, no, ¿qué ves en las armas, pues? ¿Me cambiaste la ropa? Yo creo. ¿Yo qué ropa tengo? No manches. ¿Qué pasó? ¿Sí viste? ¿Me clavaron una flecha a ti también? ¿Quién fue? No, alguien. ¿Nos secuestró a alguien? A mí también y se me borró todo. Luego así te secuestran los vatos esos. ¿Te llevan arrastrando? No. ¿Está diciendo lo mismo que a mí? El mundo es débil. Sumiso. ¿Estás viendo un ciervo muerto? Hemos olvidado. Voy a dormir. La boda da miedo. Ah, cabrón, ¿ya viste? ¿Y se recoge las armas, no entras tú? No vales nada. ¡Dales, dales! ¿Por qué no le golpeaste? Tenemos de ver. ¿A mí? Tenemos que quitarle las armas. Y vamos a quitárselo rápido. Tú con el otro. Excelente. Ya la agarré. Vamos, hay que salir rápido según esto. Ah, mira, aquí hay otras. Creo que sí, estamos como drogados. Bien, sacrifica al rebaño. ¿Cómo que sacrifica al rebaño? No te pares. ¿Para dónde es? ¿A la derecha? Ah, sí. ¡Muerte al rebaño!
Abre esa puerta. ¿O qué? ¿No hay puertas? ¿Dónde están? Entrenar, cazar, matar, sacrificar. Bien hecho. ¿Como que estamos brujados o qué? No, es para arriba, era para arriba. ¡Ah! ¡Oh, se aventaste! ¡Sí, me caí! Ojo con el tiempo. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Manches. Me voy a regresar al principio. Captura. Pues si de pronto estás y te secuestran, como que te capturan para darte un susto. Pues ya después tú se te liberas, ahí vas destruyendo todo. ¿Qué pasa? Ya ves, ya me liberaron, mira. Como que fue un sueño. ¿Sí, verdad? ¡Hey, colega! Recógelos. No, ya estamos en nuestra casa. ¿Ves? Fue como un viaje, un sueño. Pero no sé qué parte estamos. Me alegra verte en pie. Creo que lo he hecho aquí. No lo sigas en pie. Este lugar se ve. ¿Tenemos a alguien aquí secuestrado? Te recuperas muy rápido. Pero quiero salir de aquí yo. Aquí estás. Mirad quién ha vuelto de entre los muertos. ¡Joder! ¿Izquierda, dónde estás tú? ¡Que salgo! ¡Cubridme el culo! ¡Vale! No te veo. Ah, ya, ya. Órale, a ver, deja ver. Opa. Ah, pues tiene lo mismo que yo. Sí, es que no me gustó ninguna. Pero no se deja caer cómo salir. Tengo que salir de aquí. ¿Por qué no puedo salir? Uno más para la sala de trofeos. ¿Con quién hablamos o qué? Gracias, señor. He estado buscándote, agente. Dutch habla muy bien de ti. Vale, vale. Unos milicianos han sido secuestrados en el centro de visitantes. Necesito que los traigas de vuelta. Estás en buenas manos. Él te dará todo el equipo que vayas a necesitar en las montañas. Pero no te preocupes, no te voy a perder de vista. Hasta pronto. Hay que estar atento a las emboscadas. El nitrato de amonio nunca. ¿Entendido? Justo a quien estaba buscando. La milicia lleva años preparándose para esta, ¿vale? Veo Perdona. Que estás mejor. Ve a la atalaya Jefferson y pilla el mapa de los alijos ocultos. Necesitamos eso. Pues yo ni siquiera sé cómo salir. Y si ya acepté una misión de este para ver si me deja ir. Soy una máquina.
pasando horrores pillar cacho con la historia esta de los santitos. No me juzgues mal. Adoro a Xander. Pero esta gatita tiene que variar su dieta. Además, él sabe que siempre acabo volviendo a él. ¿Qué haces? Oh. Ah, ya nos abrieron la puerta de arriba. Vámonos. Oh, ya me dejaron libre por fin. Voy a cambiar esa porque el helicóptero no me gusta el ruido. Tienes razón, me he ganado un descanso. Puse un vato que venta juego. Y ya creo que tengo un helicóptero, deja ver si lo puedo sacar. Ah, no tengo. Ah, sí tengo uno. Ya lo tengo, ¿ya lo viste? Súbete. Ya salí, estoy arriba. Te estoy esperando. ¿Ya? Hay un hoyo para arriba. Vente. Cúbreme mientras me desplazo. ¿Me vienes? Súbete. ¿Por el otro lado? No se puede. ¿Eh? Ya, vámonos pues. ¿Sí? Pero si estás agarrado. ¿Estás agarrado? Vamos pues. Soy Lai. Te tengo la amistad. Vamos a destruir todo. Vamos. ¿Por qué no se arroja? Chingado. ¡Nos está dando una super golpiza! ¡Mierda! ¡Saben que estás ahí! ¡Darme un paseo! ¡Cúbreme! ¿Crees que sobrevivirás a esto? Como ya te he dicho, si te ven matarán a los nuestros, que no lo hagan. Hay un desagüe cerca que puedes usar para acercarte sigilosamente. Se los llevaron al abismo del diablo. Hay uno más fuera. Están dos y dos. Dos rehenes y dos gentes. No veo una mierda. Un rehén. ¿Ya? ¿Sentado? Joder. La gente tiene a los nuestros en el abismo del diablo. Jacob está removiendo cielo y tierra para encontrar el cuil del lobo. Como nos encuentren los santitos, estamos perdidos. Y si nuestros hombres no nos delatan, nos arrojarán por el precipicio. Mueve el culo, agente. El abismo del diablo está al sur. Llega al túnel, dice. Vamos. Este no nos ayudó para nada, ¿verdad? El que tenía. Vamos a usar la francotiradora, que es mi favorito. ¿Vamos en el helicóptero? Pero es que es entre el cerro. Con
¿Quién dijo miedo? Vamos. ¿El helicóptero? ¿Tú te vas en la moto? Vale, pues. ¿Dónde vas tú? Ah, ya te vi. Ya te vi. Agente, solo es para informarte. Hemos perdido un par de patrullas. Con calma, hay una barricada adelante. No, pues yo sigo igual. ¿Qué? Ay, dejé caer bombas entonces para abajo. Bombas. ¿Y entonces dónde estás? ¿Dónde aquí? ¿Conmigo? Ahora voy a ayudarte. ¿Dónde está? Me voy. Tú eres un perrillo. ¿Un helicóptero nos está dando? Se está muriendo lentamente y lo pueden revivir, pues. Se metió los fregadazos. ¿Dónde está mi amiga francotiradora, pues? ¡Quítate de ahí! Listo, le di. Yo fui. ¿Mira Franco? Está bien lejos. Una silla, me pongo la arquera. Esto sí sirvió para algo. ¿Qué dice que la misión ya acabamos o qué? A ver si no es, no. Ah, mira, esta arma está buena. Ah, no manches. ¿Qué? ¿Eh? Mataste a mi amiga. Te dijo hijo de puta. Échame un cable. ¿Qué traes? ¿Por qué te echas para atrás? ¡Mierda! ¡Joder! Creo que ya es todo lo que tenemos que hacer aquí, ¿no? Ahora vamos a cruzar el puente. Sale. Voy aquí atrás. Estoy bien loco. No, man, es que no vamos a cruzar con el camión. Ay, cabrón, casi me das. Joder, ayúdame deprisa. Otra vez. La mataste. Joder. Te atropellas, te está diciendo joder cada rato. Estoy bien, estoy bien.
Oh, dice que está bien. No, yo creo que era todo. Vamos a la otra misión. Pues dice la misión que llegue al túnel y ya estoy en el túnel. No, no me aparece nada amarillo. Deja poner otra. Otra de territorio, ¿no? Esa, vamos por esa. ¿Qué? Vamos, tú maneja. Vas allá a poder. No lo vas a atropellar. No manches, por ahí no vas a poder. Ahí está ya. Porque estás en la tierra. Ay, me tumbaste, pero... Ya. Dale. Ya la atoraste, vámonos. Vámonos caminando ya. ¿Sí vienes? Oh, manches, está bien lejos. Ay, güey, casi me muero. Hay 1600. ¡Ay, me morí! ¡Ayúdame! ¡Estoy cayendo cada vez más! ¡Sigo cayendo! ¿Y donde caí ahí lobos, eh? ¿Cómo a esos perros les sale como humo? Están envenenados con el que les da el vato ese. Vamos. Tú primero. Bien lejos. Aquí podemos atravesar el cerro. ¿Me vas siguiendo a mí o a dónde vas? ¿Y la arquera dónde está? Voy a mover. ¡Mierda! ¡Tantito cerca! ¡Vaya! ¡Disparada a ese bicho asqueroso! Yo maté uno.
¿No quieres esta arma? Se ve buena, ¿no? Sí, la blanca. Hay una cuatri, por fin, súbete. Atropellón humano. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu padre ahora, Ah, te salvó ella. Voy para allá. ¿Por qué no te salva? Vale. Luego ves el gameplay cómo te ves cuando ya no estás ahí tirado. Se ve bien gacho, todo ensangrento. Su mancha es un buen, como si estuvieras bañado. Tendrán que aplicarse si quieren vérsela con nosotros. ¿Quién trae la moto, pues? Súbete, vámonos. Dale. ¿Ya te subiste? Acá estoy. Si ya me dejamos de brincar. Voy aquí atrás de ti. Ay, me morí. Ah, no. Sigo vivo, sigo vivo. Sigo vivo. ¿Sí? Vente, pues. Uy, pinche salto de ametro, ¿qué hace? Acá hay otra moto. Ah, sí, qué malo. Lo atropellé, ¿no viste? Ya no lo va a necesitar. Esas bocinas las podemos destruir, creo. ¡Ay, güey! ¡Me explotó en la cara! Acá está la 4 y 20. Voy detrás de ti. Así que va atrás de mí, pues bien, yo creo. Ay, cabrón. ¿Sales? ¿Lo mataste? ¿Cómo lo hiciste? Somos los putos amos. ¿Nos vamos en la lancha? ¿Cómo les para nadar para arriba? Ahí. Ya, dale. Sí, aquí ya.
comercializa. Sí, pues es lo de las armas también. Sí. ¿Te quedaste ahí y vas a seguir avanzando? Creo que nos subimos, nos podemos subir aquí a este mirador y desde aquí darles con francotirador. ¿Ya no? Bueno, pues tuve. Yo desde acá te hago paro. Mira, hasta la mujer se está subiendo para darles desde acá arriba. Oye, acá hay un arco, ¿no quieres? Espérate, deja ver, deja por ahí, no se mira. Voy. ¿Ese? No, no veo otro. Ahí voy mejor. ¿Ya te mataron? Allá voy. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Ay, ya te vi, ya te vi, ya te vi. ¡Pinche perro! Ay, güey, me tronó en la cara. ¿Sale y sirve de algo? Esos que traen escudo aguantan un güey. Ya son todos. Ah, mira, súbete a la... Déjame, subo a la camioneta. No sé, ¿qué es lo que pasa? Nos están atacando muy bien. ¿Eh? Están llegando un buen de refuerzos. Acá atrás, acá atrás. Míralos. ¡Ha llegado tu hora! Ah, acá hay un buen de munición, qué chido. Ah, tú les ibas a salir apenas por ahí. ¿Qué? Ya, si no me conecto ya mañana. Amiga,
encuentro. ¿Quieres probar? Voy a cenar, pues. Hasta mañana. Nos llevará días. ¡Voy a salir ya! ¿Qué? ¿Nos están atacando? Están muertos, ayúdame, pobrecitos. Venga, no pasa nada. Debería darte las gracias. ¿Qué coño? Te lo agradezco. ¿Qué coño? Ay, no, wey. No, wey. Estoy echando tu ropa. A ver qué arma me puedo comprar. Silenciador no lo ocupo. Fusiles de prestigio. Oh, le tengo esa. A ver, chécate esta arma que traigo ahora. ¿Se supone que es mejor? Según ese prestigio. Ajá. ¿Y? ¡Madre de Dios! Sí. ¿A ti? No, güey. Déjalo. Procura estarte quieto. Oh, me duele. Ah, ayuda. Necesita ayuda. Joder. No, güey. ¿Oíste? Sí. ¿Quieres probar? Ay, güey, ¿qué? ¿Qué pasó? Está más chido los relajos en la carretera. Ay, esta camioneta está bien chida. ¿Quieres que te invite a mi troca? ¿Dónde estás? Sí, ¿ya la viste?
está chida. No, no, ya no pasan de los templarios si te fijas aquí en mi partida. ¿Eh? No, no puedo. Desde el cubil del lobo se ve todo el puto bosque. ¡Matadme de una vez! ¿De veras? ¿Ya se mueve, verdad? Debería darte las gracias. A lo mejor en una bajada sirve eso. Ya voy a salir, ahorita entras de tu partida. Increíble, qué desastre de sitio. Ay.